Desde luego, es el Estado que más recursos federales recibe para la atención de la gente pobre. Y ahí es donde estamos invirtiendo más en todos los programas de bienestar y lo vamos a seguir haciendo con la maestra. Y si pues ella fue secretaria de Educación, pues vamos a impulsar mucho la educación pública. La maestra es un ejemplo, porque era maestra de grupo en Texcoco, pero empezó dando clases en comunidades y luego llegó a ser directora de una escuela en Texcoco. Entonces le invitaron a ser candidata a presidenta municipal, una mujer muy humana y honesta, íntegra. Hicieron toda una campaña para tratar de desprestigiarla por supuestamente un mal manejo en nóminas, puras mentiras. Es una mujer incorruptible. Si no, no estaría tratando el asunto, estaría diciendo que tiene otras, otros méritos, otras virtudes. No, es honesta. O sea, y eso hace mucha falta. Gobiernos honrados, gobiernos honestos. Entonces, hace buen trabajo como presidenta municipal y luego le invitan a ser candidata a diputada federal y gana. Y luego, pues ya conocen la historia, fue candidata también a la gobernatura. No hubo posibilidad de que llegara. Pero ahora la gente la apoya, obtuvo pues bastante ventaja y va a ser un buen gobierno la maestra.